El primer premio de medio millón de euros que ofrece el nuevo cupón de la ONCE del pasado 2 de mayo ha sido para Puerto Real, donde José María Márquez vendió este lunes 18 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y la serie graciada con los 500.000 euros, repartiendo así un total de 1.130.000 euros. José María vende el kiosco de la Plaza Carlos Cano, la barriada del Nazareno, en la calle La Plaza. El sorteo de la ONCE de este lunes, que estaba dedicado al Año Europeo de la Juventud en el Día de Europa, ha dejado además otro cupón más premiado con 35.000 euros a las cinco cifras también en Cádiz y otro en Granada. El resto de premios han ido hasta el País Vasco. Los menores infractores que tengan su domicilio en Puerto Real podrán seguir cumpliendo las medidas judiciales que les impongan los juzgados de menores en su propio municipio y sin necesidad de desplazarse hasta la capital gaditana. El objetivo es que estos jóvenes realicen en su localidad trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. Para ello se ha renovado el convenio de colaboración que ha sido firmado hoy por el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Cádiz, Miguel Rodríguez, y la alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya, y que facilitará que este tipo de medidas de medio abierto que no conlleva internamiento de los menores sean ejecutadas en servicios municipales. Así los jóvenes llevarán a cabo trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas en diferentes servicios del consistorio, como pueden ser culturales, educativos o de atención social, siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales y los servicios de justicia juvenil de la delegación, además de la pertinente autorización judicial. El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado este martes el Premio de Investigación Histórica Bicentenario de la Batalla del Trocadero y la Defensa del Constitucionalismo 1823-2023 con motivo de la conmemoración de dicho acontecimiento histórico. La alcaldesa Elena Maya, el delegado municipal de Turismo y Participación Ciudadana, Manuel Isco, se han encargado de dar a conocer esta convocatoria que mantendrá abierto el plazo de recepción de trabajos entre el 13 de mayo y el 2 de diciembre del presente año. Tal y como se ha encargado de destacar la regidora de la localidad, la finalidad de este premio, dotado con 1.200 euros, es divulgar y dar a conocer los acontecimientos históricos relacionados con la Batalla del Trocadero, así como su repercusión en la historia de Puerto Real y la Bahía de Cádiz.